arrodíllate ante mí. Ojedin Balano, Edueno Owat, no te resistas, de rodillas, tiembla ante mí. Tú eres mío. Ríndete. Tú obedecerás. Sufre mi ira. Eres mío. Te someterás, te arrodillarás, arrodíllate, ríndete ante mí. ¡Puedo verte! ¡Silencia tu mente! Ahora sirves al Señor de la Luz. Un asesinato impresionante, pero no se mantendrá. Extraños conjuros. ¿Qué dicen? Nada que pueda salvarlos. ¿Cuándo? Estos orcos saqueadores valoran los botines por encima de todo. Sin duda, más que sus propias vidas. Y no necesitará. Estos orcos belicistas entrenan sin descanso para la batalla. Si uno se pasa el día entrenando, es bueno disfrutar de un poco de música suave. Estos orcos sí que son diligentes. Sí, haciendo ladrillos para construir grandes estructuras. O quizá para aplastar las cabezas de sus compañeros. Unas máquinas tan elaboradas para masacrar a los suyos hacen la tarea por nosotros. Así tengo que admirar su eficacia. Veneno y sigilo. Las herramientas de estos orcos oscuros son extrañamente familiares. Pero para ellos, no son efectivos. ¡Qué terrible hedor emana de este lugar! Me pregunto si la fuente son los cadáveres masacrados o los responsables mismos de la masacre. Siempre es bueno inspirar a tus tropas. Sí, en especial cuando enfrentan una muerte segura. Tal vez quieras taparte los oídos, orco. No hay nada que temer de estos Orcs. Manténganse alejados de su volumen cuando caigan. Y ahora terminará la cacería. Tus defensores no te protegen más que la niebla. Estos orcos tan ocupados se ganaron su descanso. Veamos cómo tus camaradas muertos tratan a su viejo amo.
¿Por qué acercarnos al enemigo cuando puedo darles desde la distancia? He matado a muchos de tus seguidores. Ahora mataré a tus bestias. La alarma es más que una llamada de ayuda. Es un grito de terror. Orcos tontos. No son más que una práctica de tiro para mí y un sustento para mi montura. Oh, la promesa de la alarma trae refuerzos rápidamente. Solo si puedes alcanzarla.